les va? ¿Cómo están ustedes? Fin de semana, fin de mes, último día. Por eso venimos con todo y vamos a hacer unos ñoquis. Pero vamos a hacer malfatti, porque como nosotros no nos estresamos en la cocina, vamos a hacer malfatti. ¿Y saben de qué va a ser el ñoqui? De salchicha y ricota. Muy poca fécula, muy poco almidón. Y después, una salsita de tomate con salvia. ¿Qué les parece el menú? Espero que les guste para celebrar la cocina italiana, para darnos un gusto este fin de semana, ya que se nos fue en marzo. Bueno, así que acompáñenme, yo ya estoy lista para preparar. Solamente queda que me acompañen, ¿verdad que sí? Bueno, para preparar estos riquísimos ñoquis, ñoquis diferentes, con un sabor tan contundente que ya la salsa debe ser más livianita. Por eso comenzamos con esta riquísima salsa de tomate. Y bueno, ponemos en una sartén, calentamos y ponemos aceite de oliva cañuelas. Ponemos el aceite, ahí vamos a poner tomatitos, los tomates ya sin piel, sin semilla, de manera que se vayan haciendo ahí solito con el aceite de oliva. Vamos a darle un saborcito con ajo, así que vamos a poner salsa de ajo primicia, un poquitito de sal y ahí dejamos cocinar esto, que se vaya poco a poco concentrando. Mientras tanto, aquí ya tenemos en un bol la ricota. Hay muchos tipos de ricota, hay ricotas que son más aguadas, más suaves, otras más fuertes. Vamos a elegir una buena ricota bien cremosa. Ya ponemos ahí para empezar a hacer estos riquísimos ñoquis. Ahora sí, una vez que tenemos la ricota, entonces ponemos sal, vamos a poner queso rallado, vamos a poner un poquito de huevo y tomillo, que le va a dar un buen sabor. Tomillo seco, puede ser también un tomillo fresco, y empezamos a mezclar muy bien. Ahora ponemos la salchicha, una salchicha procesada, puede ser una salchicha parrillera, esas salchichas para salsa, las que ustedes prefieran. Vamos a procesar muy bien, integramos y empezamos a unir, a amasar, armando ya estos riquísimos ñoquis. También tenemos que ver ahí lo suave que puede quedar y también lo húmeda que puede ser la ricota, porque lo que queremos son unos ñoquis que no sean duros, que no sean muy armados. Una vez que vemos entonces la calidad de esta ricota con la salchicha, empezamos a agregarle almidón de maíz. Por supuesto, el almidón es de Coparsa y vamos poniendo para que nos ayude a formar unos ñoquis bien, bien suaves. Ahora sí, entonces vamos sobre la mesada con esta masa que no debe estar ni blanda ni dura, bien cremosa, para ir armando ya los ñoquis. Que no hace falta pasarlos por tenedor ni darles muchas formas, pueden ser unas bolitas, así rápidas las vamos haciendo. Mientras tanto, en esta salsa que prácticamente está hecha, vamos a poner hojas de salvia. La hoja de salvia va a quedar riquísimo con el tomate y de luego con las salchichas. Si no nos gusta, podemos poner también albahaca, etcétera, pero hoy elegimos hojas de salvia. Bueno, entonces ahora ya, mientras tenemos los ñoquis armados, tenemos el agua suficiente, agua salada, para hervir la pasta. Siempre debe estar suficiente para que no se nos vuelva gomosa la pasta. Entonces ahí ponemos, vamos a poner en agua hirviendo, recordando que para que los ñoquis estén cocidos necesitamos que suban a la superficie y ahí hiervan uno o dos minutos.
Mientras tanto, también que tenemos acá la salsa hecha, recordamos que el tomate debe cocinarse lo suficiente para que pierda la acidez que a veces traen y no necesitemos agregarle azúcar, etcétera. Los ñoquis ya empiezan a subir a la superficie, entonces nosotros vamos a retirar y vamos a armar este riquísimo, exquisito plato. Primero que nada, en los platos vamos a utilizar platos hondos para que mantengan el calor de la pasta. Vamos a poner un poquito de salsa, luego estos ñoquis, encima de los ñoquis buen queso rallado, encima ya nuevamente la salsa y un poquitito más de queso para que se vea que verdaderamente estos ñoquis están con buen queso de rallar. Muy buenos días, soy José Luis Ardizone, actor, director, originalmente arquitecto, pero esa es una profesión que ya hace varios años la dejé. Soy padre de familia, de 5 hijos, y el teatro es indiscutiblemente mi pasión. Soy el director y el fundador de Arlequín Teatro, que este año está cumpliendo 35 años de vigencia y de existencia en la escena paraguaya. Soy un hombre que vive fundamentalmente basado en la familia. Creo que la mejor receta para poder tener una existencia plena es rodearse de la familia. Yo perdí a mi esposa hace más de 12 años y entonces para poder seguir viviendo, ser feliz, rodearme de mis hijos y mis nietos. Y por otro lado, otro ingrediente fundamental para ser feliz es poder seguir la profesión que uno quiere, ¿verdad? Entregarse totalmente a aquello que es tu verdadera vocación. Para mí es el teatro. Y dentro del teatro, la alegría de hacer el trabajo que uno eligió, toda la fuerza que uno pone en hacer aquello que le apasiona. Creo que si uno junta todos esos ingredientes, la familia, el trabajo, la pasión, puede llegar a tener una existencia plena y una existencia feliz y poder transmitir también esa felicidad a los demás. Y bueno, se nos fue el tiempo, aquí tenemos ya los ñoquis listos, pero antes que nada quiero agradecer a nuestro invitado de la receta de vida, el maestro, señor José Luis Ardizone, gran arquitecto, mejor artista, director de teatro. El Arlequín lo debemos a él. Así que muchísimas gracias, José Luis, por esta entrega y por esta receta de vida tan importante, porque verdaderamente sos un ejemplo. Bueno, y nosotros se nos va el tiempo. Hagan esta receta, vale la pena. Después, para comer, una canzoneta italiana y qué más quieren. Que pasen un buen fin de semana. Volvemos ya en abril con muchas propuestas, agradeciéndole a ustedes todos los días la compañía. Igualmente el auspicio de Pechugón, de Primicia y de Copalsa. Recuerden que están abiertas las matrículas, están abiertos los cursos. Abril, más cursos de cocina. Acompáñenos, averigüen aquí en el Centro Garófalo, está abierto para lo que usted desea. Así que nos vemos el lunes, ¿verdad que sí? 12 menos cuarto en punto, cuando viene la cocina de Sarita. Ahí estaremos si Dios quiere.